Bueno, pues estamos de regreso y Luis Omar Morales, qué gusto tener aquí al Sí, gran ciclista por supuesto. leonés Nacho Prado. Ya te extrañábamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Te decía que preocupados cuando supimos de tu lesión, pero nos dices que todo va viento en popa. Pues creo que hemos avanzado un poquito, entonces yo al principio estaba preocupado, pero la verdad que pues los doctores han ido, me han dicho todo lo contrario, he evolucionado muchísimo, entonces creo que me da un poco de tranquilidad y pues ellos me dicen que voy porque voy, pero voy porque puedo, no porque puedo voy. A Río de Janeiro, Exacto. en agosto. Ahí Luis Omar. te vamos a estar siguiendo, sin duda alguna, Nacho. Nacho, ¿cómo ha sido toda esta vorágine para ti, para un joven todavía, ¿no? Tienes 22 años, ¿no? Es 22 años. ¿Cómo ha sido esta vorágine? Porque, bueno, Y pues representa como 18. hace 3 años, hace 2, 3 años, todavía te veíamos en Olimpiada Nacional. Siendo uno de los deportistas más destacados, ganando medallas, y hoy no nada más eres de los íconos a nivel nacional, no, sino a nivel internacional ya llamas demasiado la atención y eres una de las figuras a seguir. ¿Cómo, a pesar de tu corta edad, pues lidiar con esta situación y seguir con tu preparación deportiva? Así como tú lo has dicho, pues es que tengo corta edad, creo que no me he desesperado. Yo he querido, sí he querido volar, para qué digo que no, pero igual me han dicho tranquilo, primero hay que aprender a caminar para empezar a correr después y no hay que volar nunca. Entonces creo que ese ha sido un punto importante y te digo, estoy desesperado también porque en sí no estoy al 100%, pero lo bueno es que yo tengo una gran ventaja que estoy haciendo bicicleta, estoy entrenando normal, a marchas muy forzadas, pero lo estoy haciendo. Entonces creo que el tiempo es lo que me favorece, gracias a Dios tengo la edad. Creo que si en un futuro pienso en llegar a otros Juegos Olímpicos, creo que estoy en la edad todavía. Entonces no soy presionado. Todavía queda Pero eso no camino, quiere decir ¿no? que no seas un firme candidato a Ah. subir al podio en Río de Janeiro, Nacho. Ese es, ¿Conoces bien a tus sí. rivales a los que te vas a enfrentar? Creo que tengo en mente la mayoría. Digo, la verdad, quiero hacer el mejor papel que puedo. Ya me he metido, ahora sí, he tenido la oportunidad de ir al Campeonato del Mundo. Es el primer mundial de pista que voy y es la segunda vez que corrí escalada a un nivel mundial. Entonces tuve una buena participación. Ahora con el Omnium, es un reto más difícil, pero yo voy con las aspiraciones altas. Espero no llegar tan bajo, pero quiero llegar en un nivel muy bueno para poder pelear. Te hace bueno, también a tu corta edad también has sufrido pues algunos tropiezos en el sentido de complicaciones, ¿no? Recuerdo hace 2 años en la Olimpiada, ¿no? En la última prueba de ruta te ponchas en la vuelta 17 de 20, ¿no? También en el Panamericano el año pasado también un problema con la rueda. Sin embargo, bueno, pues estos han sido experiencias, ¿no? Ahora con tu lesión en el hombro a 3 meses de tu participación en Olímpicos. Te has sobrepuesto, ¿no? De estos, digamos, tragos amargos, ¿no? Por llamarlos No, así. pues te digo, gracias a Dios, si no fuera por esos trompezones, yo creo que la gente no crecería. Entonces, por eso es lo que me he desarrollado, he podido tener la oportunidad de buscar otras aspiraciones. Entonces, creo que es una pequeña caída ahorita. Lo importante era sobrellevar, mover la rodilla, entonces ya muevo todo. Y ahorita pues estoy trabajando a marchas forzadas, estoy trabajando el doble, el físico se esfuerza al doble, entonces voy a llegar con una capacidad más grande. O sea, el golpe de esta caída fue hombro y rodilla. Sí. Queda con un vendaje, Nacho, y esta Es arnés, ¿no? Que... para mantener la postura, porque como uno termina un poco desalineado, entonces es ¿Por para el golpe corregir. o por la... Por el golpe. Sí. Y es que como fue una fractura, entonces al momento de, ¿cómo se llama?, de estar un tiempo inmovilizado, pues uno termina un poco chueco. Entonces Al así es soldar para, el hueso. ajá, así para corregir la postura y llegar todo bien, no queremos fallas. ¿Cuál es tu rutina en estos momentos? ¿Estás en plena rehabilitación para solucionar cómo? No, ahorita ya tengo doble tarea, Ajá. triple sería, porque en las mañanas tengo entrenamiento, después del entrenamiento tengo terapia y en las tardes tengo otro entrenamiento. O sea, yo termino de entrenar a las 9 de la noche. Entonces, igual, Todos los días. todos los días, nada más, mañana me van a dar descanso porque tengo cita con el doctor para una nueva, ¿cómo le llamamos? Una revisión, un chequeo. Un chequeo nuevo, ajá, para... Y a lo mejor te cambia de terapia o alguna Ajá, cuestión, para ¿no? cambiar ese Viendo la tipo. evolución, sí. Exactamente. Digo, ahorita es un poco de ejercicios como aeróbicos y no sé qué tanto me ponen ahí, que digo, está un poco pesado. ¿Te enfada? ¿Ya te quieres subir a la bicicleta otra vez? De hecho, ya estoy arriba de la bicicleta, pero de Claro. esa forma es un poco,
¿cómo le digo? Pero sabes que es para bien, ¿no? Sí, yo sé que es para bien y igual pues pierdo a veces la cabeza. No, decías pero, al principio que no sí. Te has desesperado, entonces tienes que mantener sí. Esa línea, ¿no? Pero es que si supiera, no tengo así un tiempo, ¿cómo le puedo decir? Un tiempo libre. Todo el tiempo estoy arriba. Entonces, pues... Bueno, eres un atleta de alto rendimiento. Algo así. Nacho, mencionas que conoces prácticamente a la mayoría, ¿no? De los que sabes o te vas a enfrentar allá en Río. ¿Cuáles son, lo personal, cuáles son tus... las probabilidades que tienes de conseguir un buen resultado, ¿no? Sabemos, por supuesto, es complicado hablar de medallas, pues, pero siendo realistas, ¿cuáles son las posibilidades que tienes en Río? Fíjate que no me adelanto nunca, pero creo que, o sea, lo veo difícil de los cuatro primeros porque la mayoría de los corredores son Pro Tour. Yo estuve corriendo un tiempo en la escuela UCI, ya pasó la lesión y tuve que regresar acá y estoy trabajando muchas forzadas acá. El campeón del mundo, que es Gaviria, también pasó una caída hace poquito y igual se está preparando, se está rehabilitando para Juegos Olímpicos, o sea, no lo descarto, que es uno de los fuertes, pero Viviani, Cavendish, todos esos sí se me hace un poco complicado, que ellos corren Tour de Francia, y Viviani terminó el Giro de Italia más bien. Uh-huh. Entonces yo creo que si comienzo de un quinto a un noveno sería, o sea, un resultado muy bueno. Es importante recalcar eso, ¿no? Nacho no se va a enfrentar, pues, obvio, por supuesto, a cualquier tipo de corredor, ¿no? Sino se va a enfrentar a la elite mundial, a corredores, como lo menciona Nacho, que participan en la Tour, en el Giro de Italia. Y bueno, pues también una cuestión muy importante por la que hay que hablar, Nacho, es la preparación. Ellos, pues, tienen la ventaja de, pues... tienen a la mano instalaciones, equipo. Realmente tú tienes una situación muy complicada, ¿no? Aquí en Guanajuato no hay una instalación para entrenar ciclismo de pista, ¿no? Esta modalidad de pista. ¿Cómo lo estás entrenando ahora? Bueno, estuviste en Suiza, por supuesto, pero previo a Río, ¿cuál va a ser tu preparación? Te digo, ahorita es más que nada así el aeróbico, no recuerdo cómo le llaman, es para tratar de tener más carretera ahorita. Al final vamos a especializarnos, vamos a ir de concentración una semana a la Ciudad de México. Uh-huh. Igual nos funciona un poco de altura, entonces después vamos a alternar con Aguascalientes y esperemos también entrenar aquí en León un poco, pero te digo, pues sí está un poco complicado, pero nosotros esperamos que hicimos la preparación del Mundial, la hicimos bien aquí en León. Entonces, alternando con la Ciudad de México y Aguascalientes, creo que podemos llegar un poco mejor. ¿Qué te dicen los corredores? Por ejemplo, ahora que te enfrentaste en Londres a corredores europeos, ¿qué platicas con ellos? Tomando en cuenta que, pues, al menos en pista, pues era muy extraño ver un ciclista mexicano, ¿no? En ruta es más normal, sí, sí. Pero en pista era muy raro, ¿no? Yo al principio yo decía, pues, esto tuve mucha suerte. Y me dicen, no, ¿cuál suerte? Caer. Tuvimos tres vueltas de ventaja. Dice, es en un mundial meter tres vueltas, no es de suerte, eso es de fuerza, inteligencia. Yo hablé con Gaviria y pues hasta como que me alentó, según él. Pero pues sí, digo, no es tanto la suerte, sino que me dice que la constancia, el entrenamiento. Te reconoce, ¿no? Sí, él también ha pasado por varias caídas y se ha levantado. Es un claro ejemplo también para seguir adelante. Yo te digo, yo tuve este pequeño tropezón, tenía mucho que no me caía, pero ahora sí que creo que tengo todas las de ganar, porque llevo mucha ventaja en la recuperación, mucho en todo. Entonces creo que pues llevamos mucha ventaja conmigo. En el aspecto emocional, moral, ¿cómo te encuentras? Te vemos pues entero, ¿no? También, por supuesto, una parte muy importante es el apoyo de la familia, ¿no? ¿Cómo te encuentras en ese aspecto? Yo lo veo hasta más tranquilo que otras veces que he venido. Sí, no. No, pues en realidad es un poquito de todo. Desde que estaba en Suiza estaba solo, así, solamente estaba con puro reposo. Ajá. Llegué aquí a León y de volada pues me recibió el licenciado Roberto, el entrenador Aníbal, el entrenador Hilarión, mi familia. Entonces ellos todo el tiempo estuvieron pendientes de que la recuperación. Llevo aquí, voy a cumplir 3 semanas. Uh-huh. En 3 semanas he evolucionado el 150%. Uh-huh. Porque, o sea, te hizo bien venir a casa. Exactamente. Aquí llegué sin poder caminar, literal, nada. ¿Cómo fue la caída? Estaba en la competencia. Fue en medio de la competencia. Y estaba en el Tour de Bretaña. Entonces venía del grupo, del carro. Fui al carro, pues, a dar indicaciones, ya venía para adelante
y venía con un grupo como de 6 corredores. Íbamos entrando al grupo y estaba una curva con el pedal al revés. Y estaba un carro de los doctores parados en esa esquina. ¿Un carro? Un carro, era el carro de los doctores. Y ya di vuelta y por no estamparme con el carro de los doctores, giré más. Entonces se resbaló la llanta de atrás y caí con la parte de la clavícula. Pero como estaba el carro de los doctores, me resbalé y topé con la rótula ahí con los carros en de los doctores. En el corche de los doctores. La atención fue inmediata, Nacho. Pues más les valía, ¿no? Yo me levanté, pedaleé y seguí. Pero después que empecé a sentir un clac, 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 y dije, ah, caray, aquí algo está mal. Y luego me quise parar en pedales y empecé a sentir como que una molestia en la rodilla. Y no, pues no podía avanzar. O sea, iba a una velocidad de 30 y no avanzaba. Y me dice, ¿qué te pasa? Es que no puedo. Y ya solamente me hicieron oriente. O sea, seguiste todavía con la lesión ya. Sí, pero no terminé. O sea, solamente no pude avanzar, me orillé y me llevaron a un centro de eso. Y ya. Ah. Platícanos un poco cómo es la prueba en la que vas a participar, esta prueba de pista. Híjole, es las más difíciles que conozco. Así que empieza con... El primer día son 3 eventos para empezar. Es el scratch, luego la persecución individual y la eliminación. Y al siguiente día es el kilómetro contra el reloj, la vuelta lanzada y la prueba por puntos, la final. El scratch. Estos 6 diferentes 6 eventos constituyen una competencia. ¿Qué se llama? ¿Scratch? Scratch. El scratch son, no recuerdo si son 70, 60 vueltas. Y el que pase la última vuelta con una cara normal. La persecución son 4 kilómetros, 16 vueltas. El que haga mejor tiempo es el que gana. Son por puntos. Cada... Es donde se ataca. Que no. Es uno en cada orilla. Cada uno. Ajá, digo, bueno, compite en contra tiempo. En contra meta y meta. Ahí el que haga mejor tiempo, 4 kilómetros. Después la eliminación. Cada vuelta eliminan al último corredor de la cola. Así. Y ya después al siguiente día es igual que la persecución en kilómetro, pero son 4 vueltas nada más. Y después la vuelta. Vas ganando puntos. Exacto. En cada uno. El que. Son 40, luego 38, 36, así hasta el último. Creo que le dan 2 puntos. Ajá. Y después al final son los puntos, pero los puntos son 160 vueltas, creo. Y cada 10 vueltas es un sprint. Y dan 5, 3 y 2 y un punto. Pero esos puntos se van sumando a la puntuación que tú llevas anteriormente, que es donde a veces a mí me va mucho mejor a mí. Sí. Esos puntos van a la clasificación general ya. Sí. Uh-huh. Y ya el que genere más puntos es el que gana. Casi en los puntos se define todas las medallas. Entonces es una prueba donde se me facilita y pues digo, pues yo espero confiado llegar con buena posición ahí para disputar los puntos bien. Digo, es una prueba de difícil disfrute para el, sí, son el público días. Normal porque no sabes. Sí, porque dependes mucho de los comentaristas que te descifren todo. Sí. Son 3 pruebas por durante dos días. Lo emocionante va a ser verte ahí, saber que estás participando, poniendo en alto el nombre de México y de León. Y bueno, ya nos iremos enterando cómo te va. Pero pues, primeramente, Dios, ojalá que bien. Muy bien. Bueno, pues por supuesto, Nacho, vamos a estarte siguiendo en esa competencia. Mencionas que es el 17 de agosto, ¿verdad? Del 3 al 16 la pista. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, entonces en esos días, bueno, pues vamos a estar al pendiente sin duda alguna y pues ojalá que pues también lo aproveches sin duda alguna esa experiencia y pues no, que no sea la, que sea la primera, ¿no? De varias más. Sí, esperemos primeramente. Solo es esa prueba en los Olímpicos, te vas a concentrar en eso. Sí, a la pista, pues, exactamente. Sí, sí. Magallanes está peleando la clasificación a Río. Esa se va a definir a finales de este mes. Sí, en el campeonato nacional. Campeonato nacional. Magallanes pelea por la plaza en ruta en la prueba de fondo y recordar también que el ciclismo también tiene 2 plazas femeniles, una en el ciclismo en montaña donde está Daniela Campuzano, que va a ser la banderada de la delegación mexicana, y la otra es también la ruta femenil, que esa está por designarse, pero bueno, pues está ahí me puede estar Ingrid Erexel, Ana Casas son de las que están más. Ajá, también está Erika Varela son, sí, de las que tienen las posibilidades de adjudicarse esa plaza, pero bueno, también está próxima a definirse por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo. Son 4 plazas, ¿no? No recuerdo ahorita, pero es de las, debe ser de las ocasiones que más plazas hay para la disciplina, ¿no? Sí, sí, sí.
Ahí está, que bueno, pues muchísimas gracias, Nacho, por haber estado con nosotros. Vamos a estarte siguiendo y también pues a seguir con tu carrera, ¿no? Porque este es un paso más, ¿no? No, gracias a ti. Yo creo que es un gran logro que estés en Río, que estés después de una lesión y que vas a hacer un gran papel. Esperemos, le digo, vamos porque podemos. Muy bien, qué bueno. Nacho Prado, ciclista leonés, atleta de gran calado, estará en Río y lo estaremos siguiendo. Gracias, Omar. Gracias, Nacho, gracias. Un lujo.